Conectate con nosotros. facebook.com/Ecomedios1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios, un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curatola. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires@ccivaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Estimados oyentes, Arturo Curatola los saluda y le da la bienvenida al programa Italianos y sus negocios. Este programa es conducido por el literato y economista Francisco Tosi, que seguramente me está escuchando. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Gerardo Subiraga, nuestro gran operador que nos permite hacer este programa porque informamos a la audiencia que tanto Arturo como yo, Francisco Tosi, estamos en nuestros respectivos domicilios y Gerardo está en los controles, en el estudio de AM1220 Comedios, para poder hacer posible esta transmisión. Así que realmente creo que es un esfuerzo, creo que además la audiencia lo valora, pero bueno, aquí estamos para darle las buenas noticias de negocios, escuchar en un ratito nomás a nuestro invitado de hoy, Antonino Pino, que nos va a hablar no solamente de logística, sino también de toda una historia realmente apasionante. Y luego va a estar también, diría yo, uno de los temas más importantes que se hablan ahora en nuestra sociedad, que es el asunto de la diversidad de género y cómo eso puede ser un acelerador de la eficiencia en las empresas. Eso va a ser después del corte de la media hora con la licenciada Natalia Facciolo. Así es, Arturo, el plan de trabajo de hoy. Vos sabés que estaba leyendo que va a haber una certificación para empresas que tengan, digamos, bueno, esta igualdad de género, una certificación especial. Así como tienen la ISO, tienen también, no sé, diversas certificaciones nacionales e internacionales como la IRAN, nacional y demás, bueno, va a haber una certificación especial. No sé si está todavía, ya hay una consultora que lo está haciendo, pero bueno, esperemos que se vaya desarrollando y veremos si es necesario y cuál beneficio tiene uno, porque para hacer un esfuerzo, siempre para certificar, hace falta mucha platita, nada es gratis, ¿no? Pero no es que sale gratis. Así que bueno, pero esperemos que todo esto sirva para tener un mejor país y mayor equilibrio social también, ¿no es cierto? ¿No te parece? Mira, por supuesto, es apasionante también el enfoque que le dan en el grupo de mujeres de la Cámara de Comercio Italiano, Grupo Cicci Donne, que se ha constituido, en donde lo que se trata es darle un enfoque productivista, un enfoque de rentabilidad. Por eso el título justamente de este webinar, que va a ser el 17 de junio, es la diversidad de género como acelerador de la eficiencia. Fíjate que cuando apareció Internet, al principio de los años 90, se calcula que hay 3 o 4 puntos del Producto Bruto Mundial del primer quinquenio de los 90 que son debidos solamente a la aparición de Internet. Bueno, de alguna manera también
la aparición en cargos de dirección y de responsabilidad cada vez mayor de las mujeres potencia la productividad de las organizaciones. Pero digámosles a los empresarios que escuchan que el hecho de tener personas del sexo femenino como directoras, como presidente de empresa, tiene disminución del riesgo crediticio con menores tasas. O sea que hay también bonificación de tasas. Pero está dando todo un perfil de beneficio a las mujeres como empresarias. Y eso también hay que considerarlo, ¿no? Por ahí, bueno, la cantidad de mujeres que tengan una empresa, y eso, todo eso va a pesar en una situación crediticia, ¿no? Claro, pensemos que de la misma manera que hay una fuertísima presión hacia el mejoramiento ambiental, yo te digo, en mi actividad diaria, prácticamente junto con los formularios de los estados contables y de las estructuras societarias, o sea, la información legal, hoy hay que llenar formularios ambientales en donde se demuestra que no se tiene condiciones de trabajo infantil o fuera de las normas, no se utilizan productos tóxicos, no se utilizan productos destinados al armamento, y también me están empezando a aparecer si se está respetando cuál es el nivel de estrategia y de progresión para los cupos de género. Así que es una cuestión que, digamos, por ahí uno lo toma como algo menor y va a tomar una gran importancia, y además va a ser requisito, como vos bien decías, para las oportunidades financieras. Déjame contar algo de color, ¿no? Yo en el año, en septiembre del 2012, escribo en un diario que, a requerimiento, digamos, del tipo de empresario que argentino, yo en aquella época dije que los empresarios de Argentina deben ser hábiles como Nicolino Loche, los que lo conocen, era aquel boxeador que esquivaba permanentemente. Era intocable. Era intocable. Entonces, en esa época no estaba todavía las mujeres que boxeaban, pero ahora sí. Entonces, tendrán que ver también las mujeres encontrar a alguien similar a Nicolino Loche, ¿no? Yo lo decía porque los empresarios hemos conocido los famosos bonos 9 de julio, que hay que pasar el invierno en el federal. El rodrigazo, el que apuesta al dólar pierde, el plan austral, el plan primavera, los Bodem, el efecto tequila, el 1-1 con el dólar, el corralito, la hiperinflación, el corralón, el desagio, las muchas devaluaciones, la especificación asimétrica, más alguna otra acción económica que me estoy olvidando en este momento, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber esquivar mucho para poder llegar a un punto de equilibrio para ser empresario en Argentina. Hoy decía nuestro amigo de Claves que creo que se han perdido en los últimos 3 años 48.000 empresas, ¿no es cierto? Algo realmente absurdo en un país que tenemos esos vaivenes, bueno, tan difíciles de soportar, bueno, más allá de la pandemia, ¿no? Digamos que normalmente la Argentina, como no hay, ya con nuestra historia económica nos demuestra que para llegar adelante hay que tener muchísima habilidad, yo diría que como gato entre la leña, decía el paisano, ¿no? Por supuesto, y justamente hablando de esas habilidades y de lo que puede ser una persona que puede pasar de la contabilidad a la empresa, de la profesionalidad concursal, a ser un emprendedor de gran escala, es que le damos las buenas tardes a Antonino Pino. ¿Cómo le va, Antonino? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Con Francisco? Con Francisco Tosi está hablando, y está Arturo Curatola también en el micrófono preparado para preguntar lo que usted responda. Hola, bueno, Pino, buenas tardes. De la vida, buenas noches a Arturo Curatola también. Antonino, vamos a empezar, como hacemos siempre, por los orígenes. Que el caso suyo, bueno, aparte de ser tercera generación, de haber llegado a fin del 800, es una historia apasionante. Sí, 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 fue así. Mis ancestros vinieron de Sicilia, de Palermo, y vinieron buscando nuevos horizontes, y su actividad, su profesión eran ebanistas. Él y el socio, que se llamaba Pastore de apellido, vinieron y hicieron un cambio prácticamente de actividad, pues empezaron a hacer ataúdes. Vivían en la zona de Caballito, tenían Hidalgo 890, creo que era la dirección. Y bueno, ahí tuvieron 4 hijos, uno se llama exactamente igual que yo, Antonino Pino, que es mi abuelo,
se recibió de doctor en ciencias económicas y bueno, tuvieron la desgracia que se les quemó la fábrica. Perdí una hermana que se llamaba Lucía, después este Antonino, mi abuelo, tuvo cuatro hijos, y que se llamaba Carmelo, y que es mi papá, que ya falleció, y después aparecí en el año 1951 yo en escena. Pero aparte su abuelo también había escrito varios libros, pero uno que se usaba en la universidad, por lo que usted me cuenta. Claro, claro que sí. Él empezó a escribir ese libro cuando su hijo, mi tío Guillermo, el hermano de mi papá, estudiaba en el colegio Hipólito Vieites. Y entonces decidieron con Piccoli, que eran colegas profesionales, y a medida que mi tío iba pasando el colegio secundario, ellos iban haciendo el libro subsiguiente. Y después, a raíz de la actividad profesional que desarrollaba con gente del sector agropecuario, hizo un tratado de contabilidad agrícola ganadera. Claro, porque así, además trabajó en la, digamos, en los grandes campos de la época, ¿verdad? Sí, en ese momento era el administrador de los establecimientos de la familia Álzaga. Y que de hecho después lo vinculó con todas las otras familias que tenían campos, Estrugamú, Anchorena, Blaquier, en fin, todas las familias patricias, por así decirlo. Que eran campos de grandísimas superficies con distintas actividades. Totales. Y yo empecé a trabajar, después fallece, mi tío se hace cargo del estudio y yo empiezo a trabajar de cadete en el estudio. Así que todas estas familias, era pinito yo, así que cuando iba a llevar y traer los sobres, vivían todos por esa zona de Parera y Alvear, Avenida Callao, Arroyo, Posadas, todo, Juncal, Arenales y Carlos Pellegrini. Me acuerdo así, haciendo un poco de memoria, que andaba subido llevando sobres de aquí para allá. Pero eso le hacía bien porque además usted hacía un deporte bastante de contacto, ¿no? Ni más ni menos, ya después en esa época ya había empezado a jugar al rugby a los 10 años. Así que después, hasta los 21 jugué. Así que, pero me apasionaba el deporte y bueno, y lo podía hacer. Así que gracias a Dios, era todo compatible. El trabajo y el deporte y las amistades, en fin, y el estudio. Que gracias a Dios tuve la posibilidad, me recibí en el 74 de contador público. Así que, pero bien, bien, la verdad que no me puedo quejar. ¿Y de su abuelo, ¿qué tiene recuerdos así muy vivos o lamentablemente no tengo recuerdos porque cuando yo nací ya él falleció muy joven, de 51 años, muy joven, así que pero le quedó así, había anécdotas que se decían totales, claro. Y las anécdotas, él se había tenido una casa quinta en Olivos, que es actualmente donde yo vivo, en la casa de donde eran los caseros, en la casa de mi abuelo. Y él venía con sus amigos, le gustaba jugar a la baraja, como decían antes. Y los viernes, si venía a Olivos a la casa, prendía el hogar y demás, tenía un lugar para jugar a las cartas y a las bochas. Y uno de los que iba a jugar a las bochas con él era el que había hecho las tablas de logaritmo, Roca, las Currain, Lambiás y Roca, eran las tablas que usábamos en el colegio, y varios profesionales de esa época, artistas, venían de artesanos, pues en la familia dominaba una impronta ebanista. Pero el tema de los ataúdes lo dejaron. Y sí, cuando fue ese incendio, fue en febrero de no tengo presente qué año, quedaron patas para arriba. Así que el que tuvo que llevar el tema adelante fue mi abuelo, Antonino Pino, y salieron adelante. Y así todo, estudió, se doctoró, armó un gran estudio, por lo menos trabajo. Sí, sí, sí. Y lamentablemente después mi tío era un idóneo contable, pero no era muy, no era muy... Bueno, le decimos a los oyentes que en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que se creó a partir del 73, antes había una categoría que se llamaba idóneo, ¿no? Claro, claro, y el idóneo contable hasta en un momento estaba en condiciones de certificar balance. Exactamente, el famoso profesor Juan Carlos Vázquez
del manual de costos era un idóneo con firma. Claro, sí, sí, y tenían una capacidad. O sea, evidentemente la práctica iba adelante y después cuando empieza la parte, digamos, de agremiación o de asociación en el Consejo, ya directamente ahí no los dejan firmar balances, ¿verdad? Podían, creo que tenían hacer algún certificado de ingresos, una cosa así. Pero ya en ese momento empezó a... Sí, quedaba muy poco ya en los años 80. Claro, claro que sí. Así que y bueno, y así fue la primera historia profesional y después, a raíz de la cantidad de hijos que tuve, que fueron 7, y bueno, con la profesión, así que siempre tenía, con los clientes me invitaban a participar de negocios, en construcciones, y tenía una beta comercial también yo. Pero usted abrió, o sea, siguió en el estudio. Sí, 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 Sarmiento 643, ahí había una sastrería, al lado estaba el Banco Ciudad de Buenos Aires, y al lado estaba Brighton. Que tiene buena memoria para las direcciones, Antonino, usted. ¿Cómo? Tiene buena memoria para las direcciones, veo. Sí, Sarmiento 643, primer piso A, así que y bueno, en esa época no existía toda la tecnología, ni los WhatsApp, ni nada, entonces... Los sobres, había que ir a buscar los formularios de impuestos, en ese momento se llamaba impuesto a los réditos, así que no se conseguían, había que ir girando por todas las agencias para después llenar los formularios y bueno. Pero bueno, gracias a Dios eso a veces a uno lo ha hecho, lo fortaleció, ¿verdad? O sea, yo creo que el esfuerzo va templando el carácter. El carácter, y uno evidentemente es como dice, aunque uno esté vencido hay que seguir adelante, y bueno, y el tiempo me dio la razón. Usted me iba a decir, como dice Almafuerte, no te sí, des por vencido ni aún vencido. Aunque vencido, sí, no. Así que bueno, gracias a Dios, es lindo poderlo contar ahora cuando... Y las cosas tampoco en la vida no a uno no le fueron, pero bueno, siempre uno ha tenido mucho respeto por el tema de cómo hay que vivir, y bueno, y uno fue progresando y pudiendo hacer más cosas, poder viajar y... Claro. Usted estaba desarrollando su vida profesional, inclusive con sindicatura, concursal, todo, sí, y un día, por X razón, dijo no, voy a hacer otra cosa. Y lo que pasa que es como yo digo, la necesidad tiene... el hambre, yo digo, a veces los jugadores de fútbol, uno dice, ¿por qué juegan bien los que vienen de abajo? Porque tienen ganas de ver si pueden llegar, y en la vida uno se tiene que esforzar. Entonces yo decía, bueno, la profesión da un honorario, ¿verdad? Y bueno, llegó un momento que uno dice, querría, tengo más compromisos, ¿verdad? Porque el tema de llevar adelante una familia con muchos hijos, los colegios, en ese momento... se podía casi, mis hijos estudiaban el secundario en colegios nacionales, otros no, pero y se recibieron de contadores, ingenieros y arquitectos en facultad del Estado, así que le pude transmitir el interés de pelearla a todos, ¿verdad? Claro, y después usted siguió o hizo algún paso por el emprendimiento deportivo. Sí, sí, tuve la suerte de que un cliente mío tenía unos terrenos muy importantes frente a la cancha de Vélez, que él le alquilaba a la empresa Rigoló, que es una empresa que hacía toda la parte de ampollas para laboratorios y demás, y un buen día le entregan todo la esquina y me dice, Pino, ¿por qué no encaramos un proyecto deportivo? Como a mí yo jugaba también al tenis y... Y él sabía, teníamos más o menos la misma edad, pero lo que me faltaba era capital a mí. Entonces me dice, yo pongo la plata. Yo no, yo hasta el día que tengo unos mangos me meto. Y ahí empecé. El año 86 hice 6 canchas de tenis, una de pádel, y empezó a funcionar. Y después se hizo otro complejo que se llamaba La Fábrica, se hacía el campeonato nacional de pádel, así que los fines de semana, así que bueno, yo tenía mi estudio, tenía los temas judiciales que tenía que andar dando vuelta por tribunales, con el tema de las presentaciones, y algo de pericias también tuve que hacer, me acuerdo que había que hacer las actualizaciones de los empleados de Segua, de Entel, que reclamaban diferencias horarias y eran
juicios que había 200 empleados que reclamaban diferencias horarias. Así que, bueno... Y además los siete hijos. ¿Qué? Y además los siete hijos. Bueno, el último vino en el 92, pero los seis hijos. Sí, el último, el Franquito fue el 92, pero vinieron cuando Carla, mi hija mayor, que lamentablemente no la tengo más, ella tenía 8 años y 5 hermanos abajo, así que éramos... se la pasaba muy bien, realmente. Me ha generado un gran desarrollo por estar al lado de los chicos, ¿no es cierto? Lo cual yo empecé como... Fui entrenador de rugby durante más o menos 13, 14 años de rugby de mis hijos. Así que hoy tengo la suerte de poder compartir mesas con jóvenes que... Claro. Que siempre me están invitando. Che, cuéntenos cómo fue, porque a nosotros nos contó ya sus socios, Germán, cómo toda la evolución del negocio de logística, cómo empezaron con la compra del lote de 10 hectáreas y ahora han crecido muchísimo y todo la energía solar. Pero a mí me gustaría que le contara a la audiencia, porque esto no lo escucharon, que es cómo fue que usted, digamos, se encontró el nicho, la beta en el mercado de logística de agroquímicos. La logística. La verdad que siempre uno pensaba, yo ya había terminado, pero estaba en pleno auge el pádel y me generaba algún ingreso mayor, pude hacer varias en mi casa algo, y en un momento determinado existió esa posibilidad a través de una gente que había comprado ese terreno y no lo podía usar para el fin específico que querían. Se lo comenté a Germán y me dice, bueno, yo no tengo plata, digo, yo tengo unos mangos y vamos para adelante, pero cubrime las espaldas con el estudio. Así fue la cosa, concretamente. Cuando vinimos acá, porque era algo razonable, cuando veníamos acá a poner en condiciones una casita que había y demás, uno veía que iban camiones porque ya se había abierto el puerto de Zárate, había muchas empresas de agroquímicos acá, ya estaba Quilmes, y yo mirando cuando pasaban los camiones, digo, esto cada día va a crecer más. Y veía que había un par de depósitos de, como diríamos, de poca monta, una cosa muy básica. Y bueno, digo, esto tendría que funcionar y... Y ya cuando me desprendí de la parte deportiva y ya la parte de concursos y quiebras, las quiebras que me quedaban, ya mi hijo era contador, así que me iba dando una mano a él, lo cual me alivió la carga. Y un día yendo al centro a buscar unas cosas, había una manifestación de gente que decía afuera, los agroquímicos. Y entonces paro y le digo, ¿qué pasa? No, nos quejamos porque guardan agroquímicos en el centro de Zárate. Bueno, me cayó la ficha, digo, acá habría que hacer algo que esté. Fui a averiguar si se podía hacer, me dijeron, sí, se puede hacer bajo tales condiciones. Digamos, bajo normas donde específicamente decían las características. Y bueno, lo empecé a desarrollar el día, un jueves santo, 7 de abril del 78, entró el primer camión de Tosca. Y ahí empecé. Mis hijos estuvieron permanentemente al lado mío, estudiaban, pero los fines de semana se venían a darme una mano. E hicimos 1.250 metros. Y... ¿Y ahora trabajan, usted me decía, en familia? Sí, gracias a Dios, sí. Debo ser uno de los pocos individuos que tiene la suerte de, durante la semana, poder comer con mis hijos. Y bueno, hoy me quedo, subamos a dormir acá en Zárate con el más chico, que mañana tiene que estar temprano acá, y yo por el tema de un tema de cuidar la salud mía, ¿no es cierto? Porque no voy a andar yendo hasta a donde yo vivo en Olivos, y hay veces viene mi señora, nos quedamos 2 días, le encantan las plantas, así que bueno, y yo sigo todos los días trabajando con las mismas ganas y con la misma alegría, y bueno, y se fue desarrollando. El día primero de septiembre de este año va a ser 22 años que tenemos como cliente, que fue el primero que vino, a Bayer, que es una compañía importante, alemana, de agroquímicos. ¿Las compañías son muy exigentes en cuanto que o certifican o controlan las condiciones de almacenamiento? Sí. Ya lo vienen haciendo desde hace rato, pero ya lo vienen haciendo desde la época en que yo los tuve ellos como clientes, pero yo en definitiva los primeros casi 10 años de actividad, yo lo que hacía era construir y alquilaba para Bayer, y ellos tenían su operador logístico. El operador logístico es el que
regir la mercadería, la guarda, y cuando la empresa se la pide, nosotros formamos parte de la cadena de producción, por así decirlo, claro. Porque todos los productos se dejan acá, se inspeccionan a ver si ese producto está, está digamos, apto para producirse, o sea, viene la gente de inspección, y después hay un, se llama calecita, un camión que va desde la planta hasta acá, retira el producto que se va a producir y así se genere el circuito. Pero en nuestros primeros años, cuando empezamos a crecer más, vimos que podía ser interesante, pero ya para hacer logística uno tenía que contar con autoelevadores, que es una inversión también muy grande. Claro, es una inversión importante. Tuvimos la suerte de que vino acá como cliente una empresa de automotriz, Toyota. Claro, que tienen los autoelevadores. Claro, y ellos vinieron a guardar materiales acá y ahí empezamos a desarrollar la logística y digamos que, como diría el refrán, los libros no muerden, ¿verdad? No, entonces, claro que no. Antonino, mire, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que hay muchísimas cosas para rescatar, pero especialmente la versatilidad de alguien que realmente ha tenido una vida muy productiva, muy provechosa en distintos campos y al mismo tiempo. Sí, sí, sí. La verdad que todavía le doy gracias a Dios de poder seguir con las mismas ganas. Así que bueno, espero que siga así. Y bueno, lo que pasa que también es muy fácil trabajar con los hijos, que son personas que tienen el temple, las ganas y la voluntad de todavía seguir trabajando. Me permito decirle que no es tan fácil. La familia hay que formarlas, hay que trabajarla, es un gran esfuerzo, y aparte de los negocios. Así que yo le agradezco muchísimo su tiempo, Antonino, y espero que nos volvamos a contactar. Ha sido un gusto. Y cuando usted quiera, que ustedes quieran, tengan intenciones de comerse un asadito, encantado de la vida, no tienen más que venir a ver acá qué es lo que han hecho estos originarios italianos que vinieron con ganas de trabajar y todavía tienen ganas de trabajar. Gracias, Antonino. Gracias, Antonino. Gracias por la invitación y por haber permanecido con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Que tengan que terminen bien el día. Gracias. También, Buenas tardes, Antonino. Vamos al corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. Edición vespertina. A la cabeza en la ciudad, 8.861. En la provincia, 5.271. En Córdoba, 5.760. En Santa Fe, 2.490. En Entre Ríos, 4.050 y en Montevideo 1.309. Auspiciado por Barcacha Tortas y Helados todo el año, Rivadavia 2030. Mezquita Hermanos Alcina 2501. Confitería San José Alberdi Murguiondo Mataderos, los mejores precios en puertas y ventanas, los tiene Multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos después de la última, 21:30 minutos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Viste, bueno, este hombre sí que realmente era como Nicolino Loche, ¿eh? Se giró toda, ¿eh? No, y además, como vos decías, la versatilidad de las actividades y el empuje, porque
no también 7 hijos, 6 hijos que le han quedado después de la muerte de su hija, pero que realmente los ha formado él y tiene una actividad, uno lo puede mirar por el portal Ciasa Logística, muy interesante, con energía renovable aplicada a la iluminación y también a la generación de energía para los transportes internos, condiciones... Es nuestra fuerza italiana, es nuestra fuerza italiana. Exactamente. La fuerza siciliana tradicional, creatividad, empuje, realmente una... Pero fíjate que a veces, ¿cuál es la oportunidad? Iba por la calle y escuchó que había una resistencia social hacia los agroquímicos y los envases. Claro. Y la agarró luego enseguida. O sea, la puerta también la tiene que abrir uno, estando atento a qué es lo que pasa alrededor de uno. Porque si uno está esperando que le den la puerta con la oportunidad, no va a ser. Y él, de un momento, lo abrió enseguida. O sea, bueno, también es un hombre que se recibió a los 23 años de contador. Claro. Hay un montón de trabajos importantísimos. Y un cambio de frente. Bueno, como viene la pelota, ahí la juega, ¿no? Muy interesante. Sí. Bueno, creo que vamos a tener otra persona que juega bien también, sí, ¿no? Sí, la tenemos. Tenemos a Natalia Facciolo en línea. Y buenas tardes, Natalia. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Qué gusto compartir con ustedes. Natalia. Buenas tardes. Natalia, me dieron un currículum suyo tan largo que Arturo me dijo, no, pedile que ella nos lo cuente. Así que se lo pido a usted. Bueno, yo en realidad soy licenciada en Relaciones Públicas, tengo un máster en Gestión de Empresas. Desde el 2007 llevo adelante el UTMARC, una distribuidora de comestibles acá en la ciudad de Mercedes, sí, que provee a toda la provincia. Y en realidad se extiende un poquito más porque en el 2019 comencé la Comisión de Mujeres de la Cámara Económica Mercedina. Y nuestra Cámara es una entidad adherida a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, donde también tenemos el espacio de mujeres, y el año pasado fui nombrada vicepresidenta adjunta de Mujeres FEBA. Y bueno, por último, este año he sido electa embajadora de Fundación Flor. ¿Qué es la Fundación Flor? Sí. Cuéntenos, porque yo lo leí y creo que es interesante. La Fundación Flor es una fundación que forma mujeres, en realidad se llama Fundación por Líderes Responsables de Organizaciones. Comenzó con un programa muy, muy importante, que es el programa MED, que son Mujeres en Decisión. Es un programa que busca equipar a las mujeres en espacios donde reconocemos que en este momento no estamos ocupando, y que vemos el valor que hay cuando una mujer está en espacios compartidos, ¿no? No meramente de hombre, no meramente de mujer, sino realmente cuando estamos en espacios diversos. Y desde nuestra fundación los valores principales son la diversidad, la equidad de género y la inclusión. Yo tengo acá que estudió en ESSEC Business School Diversidad e Inclusión en Lugar de Trabajo, y además liderazgo para mujeres de la Georgetown University y McDonough School of Business en alianza con Gijalat Global. ¿Qué es todo eso? Sí, en realidad comencé este camino y la verdad es que es algo que me apasiona, poder acompañar a las mujeres en este cambio, en esta incorporación a los distintos espacios de liderazgo, y por eso, digamos, uno no puede dar lo que uno no tiene, ¿no? Entonces considero que también nosotras tenemos que formarnos, tenemos que interiorizarnos, y en ese sentido, como hay otros países que ya vienen desarrollando con mucho más anticipación que nosotros, programas de liderazgo de mujeres, programas de inclusión, y bueno, aproveché la virtualidad y pude capacitarme en esta Universidad de Francia con todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión en el espacio de trabajo, que habla un poco y que me sirve también no solo para acompañar en la gremial empresarial, sino sobre todo en mi empresa,
porque habla todo de los riesgos que nosotros tenemos al momento de contratar, al momento de generar nuestros equipos de trabajo y la importancia de poder incorporar, ¿no? A veces nosotros estamos como muy cerrados a que ciertos puestos son sí o sí masculinos, de hombres o de mujeres, o pensamos a la discapacidad a veces meramente como algo mental o meramente como algo de motricidad, pero realmente una de las cosas que aprendí, por ejemplo, en este estudio es que en el 80% de las personas en algún momento de su vida se convierten en discapacitados. ¿Por qué? Porque hay discapacidades que pueden ser auditivas, ¿no? Discapacidades que pueden venir por accidentes. Entonces, realmente, ¿cómo poder tener sensibilizados nuestros pensamientos y nuestras estructuras mentales para poder hacer de nuestros espacios de trabajo e incluso de nuestra sociedad espacios inclusivos, espacios ricos, espacios que no sean limitados para muchas personas? Porque si lo pensamos así, que el 80% de la población en algún momento se convierte en una persona con un diagnóstico de discapacidad, bueno, realmente es algo que tenemos que repensar. Y aprovechando eso, justamente el jueves que viene, de 10 a 11, organizado por el grupo Cámara de Comercio Italiana Donne, de la Argentina, usted va a dictar un cursillo. Voy a estar compartiendo, la verdad es que es un privilegio para mí haber sido invitada por el espacio de mujeres de la Cámara Argentina Italiana, porque es importante que podamos transmitir a las distintas empresas, no importa el tamaño, yo siempre digo lo mismo, no importa si somos pequeñas o no, esto no es algo de programas de multinacionales, sino también un poco repensar nuestros espacios de trabajo, repensar nuestras empresas y sobre todo poder interiorizarnos de los beneficios que hay al incorporar mujeres, bueno, porque realmente y ahí son beneficios que se ven monetariamente. Claro, eso me permito ahí interrumpirla, porque el título es La diversidad de género como acelerador de la eficiencia en las empresas, buenas prácticas e incentivos fiscales. Es un panorama enorme, pero si nos puede así dar algunos puntos, algunos tips. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento, Argentina está siendo muy avanzada en lo que tiene que ver con políticas de género, entonces estamos teniendo, por ejemplo, las contrataciones de la ciudad de Buenos Aires, de Capital, hay un sello mujer, que es un sello que favorece a aquellas empresas que tengan la titularidad de mujeres o que tengan incorporado en porcentaje en directorios de mujeres. La provincia de Buenos Aires está desarrollando el sello Construir Igualdad, que trata no solo de mujeres, sino de todo lo que tiene que ver con las los grupos vulnerables, ¿no? Claro. Que en este momento están necesitando de nuestro apoyo, todo lo que tiene que ver con los distintos créditos que se están desarrollando ahora, que tienen un cupo, ¿no? Tienen el 20% más o menos en la mayoría de los créditos, entre un 20%, un 25% para aquellas mujeres que estén liderando empresas, también tienen una tasa subsidiada, y todo esto está bueno de una tasa subsidiada de crédito, ¿no? De crédito, sí, hay del 2 al 4% de tasa subsidiada y lo más importante, hay cupo, porque realmente está comprobado estadísticamente que las mujeres acceden mucho menos al crédito que los hombres. Entonces, esa es una manera de incorporarla. ¿Por qué razón, Natalia? Porque realmente son cosas que tenemos que tratar de mirando desde nuestro pasado y históricamente la mayoría del patrimonio no estaba a nombre de la mujer y ya partimos con una garantía mucho menor que la que tiene un hombre. De ahí en adelante, la mujer también tiene muchos sesgos que tiene que ir trabajando. Por ejemplo, a modo de decir, está ese famoso síndrome del impostor, donde la mujer siempre se siente, es algo muy característico de la mujer, que se siente que no es suficiente, que no va a alcanzar, que no sé, frente a un puesto de trabajo, por ejemplo, si los requisitos son 10 puntos, el hombre así no cumpla 10 puntos, así cumpla 5, se presenta. La mujer se siente la obligación de que si no cumple los 10, no se presenta. ¿Eso se llama síndrome del impostor?
Se llama síndrome del impostor, que no, nos creemos que no somos merecedoras, que claro. Si nos dieron ese lugar, nosotras no, porque siempre algo nos falta. De hecho, eso marca, y es la gran el gran interrogante, nosotras nos, las mujeres en un 60% nos egresamos en tiempo y forma antes que los hombres, y un 60% más. Pero después, en la pirámide, ocupamos todos los puestos de trabajo debajo de la pirámide. A medida que la pirámide va subiendo, nosotras vamos desapareciendo y llegamos a ocupar entre un 4, un 5, un 6% de los puestos de liderazgo. Y eso sucede porque realmente tenemos en el medio todo lo que tiene que ver con la maternidad y la dificultad después de reinsertarse en el trabajo. Y también tiene que ver por todo lo que tiene los métodos de reclutamiento que hoy en día están. Muchas veces para esos puestos todavía se sigue pensando solamente en el hombre. Entonces, bueno, esto está bueno saber que, por ejemplo, cuando hay una mujer en el ambiente de trabajo, se está comprobado estadísticamente que el ambiente laboral es más agradable. Las empresas que están en este momento en bolsa, lideradas por mujeres, son las empresas que tienen más rentabilidad y más margen de ganancia. Tienen en general un mejor gobierno corporativo, manejan mucho mejor toda la parte de compliance, toda la parte que tiene que ver con el cuidado de corrupción en los espacios de trabajo. Tienen una mejor reputación, los indicadores de financieros de las empresas también van todos en alta. Entonces, realmente se ve en números que incorporar a la mujer, pero no solamente por incorporar porque somos mejores, sino, vuelvo a repetir, porque en el mix de mujeres y hombres hacemos mejores espacios. Natalia, en la Argentina, comparado primero con Latinoamérica y luego con los países del OCDE o más avanzados, ¿cómo estamos en esa proporción? ¿Son también allá pocos los cargos que ocupan las mujeres en la alta dirección o en las organizaciones o mismo en la administración pública? En este momento, en lo que tiene que ver con espacios públicos, en Argentina estamos en un 15%. 15%. Sí. Colombia está en un 18%, Brasil en un 11%, Chile en un 9%. Si nos ponemos a hablar de los países nórdicos, que son los países que trajeron y que más están promoviendo hace mucho más los años. Los países nórdicos son los más avanzados en esto, dice usted. Son los más avanzados. Ellos están aspirando a un 40%. Y todos han usado distintas políticas. Algunos ha sido como el cupo, algunos ha sido por ley, algunos han multado a aquellas... ¿Y usted está de acuerdo con el cupo obligatorio? Yo creo que por el momento es nuestra manera de llegar, creo que es el piso pero no el techo, ¿no? Creo también que las mujeres tenemos esto de que tenemos que demostrar. En realidad no es que tenemos que demostrar nada, tenemos que hacer lo mismo que hace un hombre, claro. Aplicar a un puesto de trabajo, y estaría bueno que no se considere un montón de cosas, ¿no? Que por ejemplo, una mujer que se queda 2 años en su casa no es pérdida, es ganancia. Y realmente es ganancia en todo sentido, es ganancia para nuestra sociedad, porque una madre responsable genera un impacto importantísimo en esas vidas futuras. Y también la mujer, por más que se quede en la casa, puede generar un montón de contenido, puede seguir capacitándose. Bueno, usted misma es un ejemplo, porque usted tiene hijos. Sí, exacto. Yo de hecho soy mamá de Emma, que tiene 7, y Sara, que tiene 3. No ha sido para mí una limitante. Y también considero que es importante que ellas vean en mí un ejemplo de mujer, ¿no? Del rol de mujer que yo espero que ellas tengan, ¿no? De que esto que hablamos, de que no hay, que puede ser bombera, que puede ser policía, ¿no? Porque hasta en ese sentido hemos sido limitados. Desde chiquitos, en nuestros roles de juego, en los patrones que hay así de la familia, ¿no? De qué puede hacer la mujer y qué puede hacer el hombre. Todos podemos hacer todo. Y me parece que eso es algo mucho más rico. Ahora, ¿usted piensa que eso también se hace extensivo al lenguaje?
Bueno, la realidad es que el lenguaje, yo siempre apuesto que sea amoroso, que sea inclusivo, que sea, ¿no? Que yo creo que las palabras son muy importantes y hay palabras que pueden construir, como cuando alguien nos dice algo lindo y lo bien que nos hace, y hay palabras que pueden destruir, cuando alguien nos dice algo que nos hiere, cuánto impacta en nuestro estado de ánimo, en nosotros. Después, la manera en que cada uno lo desarrolle, para mí es abierto. Yo, por ejemplo, no soy de usar todes, o como ahora por ahí muchas personas lo están haciendo, no, pero es algo personal que por ahí yo elijo, pero sí trato de poder siempre mi manera de hablar, considerar que por ahí en un espacio donde estoy compartiendo cada día tiene un testimonio, una historia detrás. O sea, Natalia, usted lo que propone es la participación de la mujer como una amplitud, no como una imposición, pero que indudablemente las herramientas fiscales, financieras, etcétera, también influyen. Lo voy a dejar antes de cerrar su intervención, que por la cual le agradecemos muchísimo, Natalia, a Arturo Curatola, que tiene para preguntar. Arturo, por favor. Hola, Natalia, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Arturo, buenas noches, muy bien. Debo hacer una pregunta. ¿La empresa Mulini se comunicó contigo? Porque me llamó y me dijo, estoy interesado en venderle a esa gente. Otros socios de la Cámara que también quieren interrelacionarse contigo. Sí, Daniel, sí, ya tuvimos comunicación con Daniel. Qué lindo poder trabajar así colaborativamente. Bueno, ese es un buen ejemplo que ser socio de la Cámara permite ese tipo de cosas, porque escuchó el programa y dijo, yo puedo venderle estos productos y se pusieron en contacto. O sea, que esto también es parte de nuestra función de interrelacionar a los socios para, bueno, el primer paso para hacer negocios, que para eso estamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, te agradecemos mucho. Quería destacar lo que vos decías con respecto a la mujer. Nosotros en nuestra empresa tenemos mayoría de mujeres. Estoy puesto, digamos, que son claves, ¿no? La tesorería, el trato con la gente. O sea, hay puntos que son muy importantes. Yo siempre he destacado el rol de la mujer por una cuestión subjetiva. Es decir, me interesa más tener una mujer en la empresa que tener un hombre en determinados lugares. Bueno, también, obviamente, depende de la capacidad. Ustedes siempre han demostrado, con ese espíritu de mamá, que yo digo que siempre es el que prevalece, y la mujer de la familia es la fortaleza, bueno, uno elige de esta manera. Te agradecemos, Natalia, y bueno, esperamos ahí el nuevo encuentro de la Cámara de Comercio la próxima día. Perfecto, sí, los espero a todos, porque la verdad es que es verdaderamente una charla inclusiva que la intención es poder darle las herramientas para que lo tengamos en cuenta y, bueno, paso a paso, porque son cambios, como yo digo, estructurales, y no son cambios que pasan de un día para otro, pero paso a paso que todos podamos ir mejorando nuestras empresas. Bueno, muchas gracias, Natalia, por su tiempo. Mucha suerte el jueves y, bueno, y seguiremos en contacto. Inclusive le vamos a tratar de que podamos hacerla participar mucho más en nuestro programa, dado que por ahora Arturo y yo somos de género masculino. Así lo abrimos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me encantaría. Muchas me encantaría. Gracias. Un placer. Bueno, muchas gracias, Natalia. Buenas noches. Bueno, vos sabés, Francisco, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Perfectamente, Arturo. Algunas cosas, este mundo ha transformado, sobre todo la pandemia, unas cosas interesantes. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires registró el récord de viajes en bicicleta, el 27% más que en 2019. Pero fíjate, en los últimos tres años, a partir de tres ejes fundamentales como la creación de la Ecobici, el primer sistema de bicicletas públicas del país, en la ciudad de Buenos Aires hay 267 kilómetros de ciclovías y bicisendas. Están protegidas y el trabajo conjunto de distintas organizaciones han permitido esto. ¿Cuáles organizaciones? Bueno, de las universidades, los locales comerciales, los vecinos que promueven su entorno, y la influencia de la bicicleta, que es una alternativa de viaje que se ha multiplicado de una manera tremenda. De 2013 al 2020, el 131%. Decime. No, que hay que tener en cuenta que hoy comprar una bicicleta muchas veces hay tiempo de espera, no hay entrega inmediata, y eso que la mayoría son de fabricación nacional con insumos importados, con algunos elementos, de repente los frenos o los cambios, eso, pero es increíble, es uno de los pocos productos que realmente
la oferta le cuesta acompañar la demanda, por un lado. Y por otro lado ya hay casos donde, bueno, hay que cuidar mucho la bicicleta, no se la puede dejar en cualquier lado, porque los robos están también al orden del día, con lo cual también va a ser sujeto de la industria del seguro. Así que es un nuevo protagonista de la movilidad urbana, la bicicleta, Arturo, muy importante. 121 millones de viajes en 2020, una cosa de loco, ¿no es cierto? Y dice que el récord histórico fue en 102 mil viajes diarios. Pero hay una cosa que estábamos hablando ahí con respecto a las mujeres. Otro indicador destaca que el crecimiento de las mujeres en bicicleta, bueno, ha sido bastante importante. Mientras que en el 2019 presentaban el 10% de los viajes, en el 2020 el 27%, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando de un crecimiento realmente importante. No, y tengamos en cuenta, Arturo, también que hoy también se usa la bicicleta como medio de distribución comercial, ¿no? Como un medio de reparto. Sí, claro. Y digamos que se ha disminuido notablemente los accidentes de los ciclistas en la vía pública. Que hemos vuelto a los viejos tiempos de los años 20, 30, donde muchas cosas se hacían reparto en bicicleta. Y de paso viene bien para la salud, ¿no es cierto? Tienes que ir al gimnasio después, ¿no? Viene bien para la salud y reduce la contaminación porque no son motores a explosión. Sí, fíjate una cosa, vamos a recordarle a la audiencia que está el aperitivo italiano el día 17 de junio en vivo desde Roma. Digamos que este aperitivo se hace una presentación de distinta manera, que bueno, que no solamente le acompaña a la iniciativa de la cadena Zapata, sino que gracias a su distribuidor en Italia, Día de la Abundanza, la participación al evento no tiene costo, pero requiere de reserva. Y que, bueno, se puede hacer a través de la cámara. ¿Pero qué vamos a hacer en ese día? Bueno, el desafío es preparar los nuevos Ketti, y le sugerimos tener a mano, dice el que lo está organizando, bueno, los ingredientes, que son 100 gramos de sémola, 50 de agua tibia, un bonco donde amasar y una superficie para trabajar la masa, un cuchillo y un tenedor. Le van a enseñar cómo se hacen los gnocchetti en Italia. Bueno, digámosle que pueden comunicarse para ello, y este es un cupo, es algo limitado, a la Cámara de Comercio Italiana a través de csibaides@csibaides.com.ar. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de otro tema? ¿Qué pasa con la alta demanda de orgánicos a nivel mundial? Vos sabés que hay una demanda tremenda, pero hay una cosa que me llama la atención y que lo voy a decir a la audiencia. Cuando hablamos de trabajo, ¿no? Hablamos de trabajo, decíamos, pero bueno, yo quiero trabajar y producir. ¿Sabés cuánto cuesta una hectárea en San Rafael, Mendoza, con uso de agua y que el INTA dice que es uso fértil para cualquier tipo de producto? $1,100. Una hectárea, es algo que no se puede pensar realmente, que en un lugar con la fertilidad de la Argentina cueste $1,100 una hectárea de campo, y tiene uso de agua. Un amigo mío ha comprado ya, de poco a poco ha ido incrementando, y tiene una hermosa chacra, y lo primero que le dijeron, señor, haga selva orgánica, que yo se la compro toda. Desde que los envíos en el 2020 a la Unión Europea, recibió el 46% del volumen exportado para la Argentina de productos de orgánicos, ¿verdad? En el mundo se cultivan 37 millones de hectáreas, que generan nada más y nada menos que 62 mil millones anuales. En la Argentina existen solo 80 empresas certificadas que venden sus productos al exterior. Bueno, hay una escasez de empresas internacionales, que es una debilidad del país. Bueno, la producción orgánica, Arturo, es obviamente un producto que no es más un producto de nicho como era antes para Europa, para inclusive Asia, y efectivamente allí en Mendoza y la zona esta que vos estás mencionando de San Rafael, que por ahí uno le suena más reconocido por la actividad vitivinícola, hay un vino de la famosa familia, ¿no?, que tantos premios ha ganado allí, pero también es para otras actividades, como estabas mencionando, orgánicas en general, e inclusive para la producción de miel. Es decir, son territorios que tienen una gran fertilidad y una gran versatilidad. El problema es la logística.
Sí, me decía este empresario, que es un hombre realmente sumamente habilidoso porque tiene chacras también en Río Negro y en Chubut, me decía que no hay quien concentre todo ese tipo de productos que se puedan realizar. Entonces, la movilidad de un lado al otro cuesta tanto que se encarece el producto y no llega a los centros internacionales. Es una pena, dice, que acá no hay concentradores y que los gobiernos no estimulan, digamos así, la posibilidad del desarrollo de estas pequeñas empresas o chacras. Que antes era así con los vinos, pero después se ha ido perdiendo todo esto. Y también, bueno, trabajar la tierra sabemos que no es una cosa muy fácil y que requiere su gran sacrificio, ¿no es cierto? Por supuesto que manera, sí. Pero de alguna manera me decía que bueno, el valor realmente de una tierra en $1,000 es una cosa realmente insólita. Arturo, Gerardo me ha hecho llegar un mensaje que tenemos que cerrar ya. Upa, cómo se pasó el tiempo. Bueno, saludamos a la audiencia, le decimos que le agradecemos que nos hayan seguido. Bueno, y los esperamos el mismo día y en este mismo lugar del dial. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general, Arturo Curatola.